De repente pasamos junto a alguien y completamente ignorándolo. No nos saludamos, ¿sí? Como que es invisible. Y aquí el punto a rescatar es que no somos invisibles. Somos personas que necesitamos, a través de un saludo, un abrazo, ¿sí? Inclusive hay quienes hasta nos dan un beso, ¿sí? Nos sentimos reconocidos a través de esa interacción o de ese saludo. Ya no estamos ignorados. Lamentablemente la tendencia del siglo XXI es la deshumanización, y olvidamos también que en las escuelas no solamente vamos a adquirir conocimientos, sino en las escuelas también nos enseñan a socializar. Y tenemos la oportunidad de conocer a otras personas, de ver cómo se relacionan con otros, y entonces decidimos, ¿sí?, tratar de relacionarnos con otros. Por eso es la actividad que les puse, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que no olviden que haya alguien, a lo mejor atrás o adelante, que a lo mejor su día de hoy no amaneció tan productivo. Pero tú no puedes ser productivo de así de simple, con un saludo, mostrándole que te importa. ¿Por qué a veces olvidamos que con una simple sonrisa o un simple hola podemos salvar hasta una vida, ¿no? Hay otro tipo de medio ambiente allá afuera, pero finalmente es donde estamos habitando, ¿sí? ¿Qué tanto hemos aprendido a vivir en nuestro mundo y qué tanta resiliencia hemos desarrollado? Esto tiene mucho que ver con los estados de conciencia y sensaciones. Cuando nacemos, ¿sí?, empezamos a aprender a través de las sensaciones, de lo que me hace sentir que mi mamá me abrace o que mi papá me abrace, o que alguien me diga, ¡ay, qué bonita niña!, ¿no? Todo eso lo percibimos y vamos formando aprendizajes de bienestar. Ya cuando va avanzando nuestra vida, empezamos a concientizar por ahí de los 12, 11 años, empezamos a concientizar. Ya nuestro cerebro está un poco más formado y empezamos a tomar conciencia de las cosas que hacemos. Empezamos a aprender de otra forma diferente, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, para ir entrando al tema y de por qué hemos aprendido, algunos de nosotros no nos damos cuenta de que hemos desarrollado nuestra capacidad resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Lo tenemos aquí en pantalla, ¿no? Hay mucha información acerca de lo que es la resiliencia. Estoy tomando dos citas de un proyecto y de una señora que ha promovido mucho la resiliencia, que es Muniz. Imagínense, Muniz vive todavía, tiene 87 años y sigue trabajando en proyectos que apoyan la resiliencia allá en su natal, Argentina. Con el trabajo que estamos haciendo de investigación, estamos conectados con España, Argentina, Italia y México. Bueno, estamos conectados con cuatro países. Y una compañera de Argentina nos decía, es que Muniz me trae así lejos y en friega. ¿Por qué? Porque me dice que tenemos que avanzar en el proyecto. Yo digo que se calme tantito porque yo ya tengo 50 años, pero ya tiene 87. Y la señora sigue tan activa como si tuviera nuestra edad, ¿no? O más joven, como ustedes, ¿no? Entonces, Muniz, ¿qué dice? La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las dificultades de la vida, superarlas y ser transformados positivamente por ellas. Un proyecto de los que ha salido por ahí dice, capacidad emocional, cognitiva y sociocultural de las personas o grupos para reconocer, enfrentar y transformar constructivamente las situaciones causantes de sufrimiento o daño que amenazan su desarrollo. Vete preguntando en qué situaciones tú has sentido adversidad o has vivido adversidad y qué tanto has hecho con ese problema que has vivido. ¿Qué has hecho? ¿Lo has podido transformar? Si lo has podido transformar y vivir una vida mejor, quiere decir que estás desarrollando tu capacidad resiliente. Hay quienes la tienen dormida
Y ahorita vamos a ver algunos casos más adelante. Pero esa es la realidad, ¿no? Es ir identificando nuestras capacidades resilientes. Por ejemplo, ¿sí? De repente somos muy dados, sobre todo en la educación, a etiquetar. No sé cuántos de ustedes tengan apodos, por ejemplo. A ver, hacen la mano los que tienen apodos. Ahorita nadie, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué tienen un apodo? Ya se lograron una etiqueta, ya se ganaron una etiqueta. El problema de etiquetar es la etiqueta que te ponen, ¿sí? Si es una etiqueta constructiva, te vas a sentir muy bien. Pero si es una etiqueta negativa, vas a ir cargando esa pesadez de esa etiqueta, ¿sí? Entonces, aquí es importante rescatar que no tenemos que etiquetarnos. Aquí tenemos a Luis, a Pedro, a Angélica, a Lourdes, etc. Pero ese es su nombre, no su etiqueta. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque a veces inclusive en la educación nos dicen, oye, que te tocó tal grupo. Y así entre maestros empiezan a decir, ah, pero fíjate porque ahí está X persona, ¿no? Y ya le pusieron la etiqueta. No, ese chico es tremendo. Mejor ten cuidado, ya está etiquetado. Y te pasan grupos etiquetados cuando tendrías que ver que son grupos de personas, ¿sí? Grupos de personas, como nosotros, con muchas virtudes y con muchos defectos también.